Queridos guerreros de todo Hyrule, estamos aquí de vuelta con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Y como podéis ver, nos encontramos cerca de lo que parece ser el segundo de estos templos. Así que después de haber superado las pruebas a contratiempo, haber conseguido un poquito de aprender nuevas cositas como hacer barcos, pues toca un poquito más de aventura. Aquí está el santuario de Inisa, que parece que va a ser la segunda prueba, ¿no?, que tendremos que superar. Ojito que aquí lo que estoy viendo es que ya de por sí hay algo oculto aquí, ¿vale? Entiendo que aquí quizás consigamos las bombas, no sé, vamos a ver. Vamos dentro y a ver qué pasa. En el anterior vídeo completamos otro de los templos y aquí pues se viene lo bueno. Parecen pruebas cada una bastante diferenciada, que entiendo que nos van a ir dando habilidades, así que vamos a ver qué pasa a continuación. Si localizas un objeto o lugar interesante, mira por el catalejo. Bien. A ver. Hola, Rauru. Extiende la mano. Bueno, pues otro poder. Vamos allá. Ok. De nuevo recibimos el poder del ancestro. Vale, una espada. Vale, esto es combinación, ¿no? Combinar objetos con tus armas o escudos para que se hagan más potentes. Vale. Pues nada. Vamos a ver, aquí está para elegir poderes. Vale. Ah, no me caen más armas. Espera. A ver, tenemos un arco que está a punto de ser destruido, así que lo vamos a seleccionar. No puedo combinar el arco, a ver. Ah, vale, entiendo que tengo que hacerlo desde el inventario, ¿no? A ver. A ver, vamos a seguir probando. Voy a probar lo de combinación con el arma esta, ¿vale? Con la roca. Espada oxidada. Vale. Y ahora esto es más fuerte, entiendo, ¿no? Vale.
Ok, pues primer puzzle resuelto. Vale, aquí hay una puerta cerrada. Importante. No, lo que quiero es equiparme el arco, a ver. Vale, entiendo que voy a tener que coger esto, ¿no? A ver, está claro que ahí esa madera hay que quemarla, ¿no? Entonces, yo la cojo el arco. A ver si yo me pongo esto. A ver, un momentito. Coger. Otra opción sería, creo yo, ¿no? O sea, a ver, entiendo que aquí se pueden hacer dos cosas, pero con el propio arco. Es que lo que quiero es con el arco, tío. O sea, a ver, yo ahora el arco lo tengo que equipar, ¿vale? Equipar. Vale, yo ahora tengo el arco equipado. Vale. Y ahora esto será suficiente para que caiga. Ahí estamos. Ahora sí. Ha costado, ha costado. Tenemos un montón de cosas de estas para... Entiendo que aquí habrá una llave. Vale, llave pequeña. Perfecto. Con esto podremos abrir la puerta. Por cierto, aquí ahora con... A ver. Con nuestra arma tocha, con equipar. Hay un cofre y lo abrimos. ¡Toma ya! Y esto es flechas de madera, perfecto. Pues nada, tenemos la llave, vamos a seguir avanzando. Me está gustando un poco cómo va cada cosita aquí, los templos y demás, se parecen divertidos. Y ojo, se abre la puerta y a ver qué hay aquí. Sí, yo ya miro por si hubiera, yo qué sé. ¿Vale? Ah, tú también combinas cosas, ¿eh? Ahí va. Thank you.
Oh, nada de lleno. Vale. Voy a ir sobre seguro. Adiós. Ah, tenemos un martillo con pedrusco. Vale, cuerno de golem de brigada. Este era más fuerte. Y, ojo, un arco de golem. Parece más bueno que lo que teníamos. Podríamos haberlo, literal, cogido y haber hecho aquí la 3-14 y fusionar. Pero bueno, vamos a, en este caso, tirar la rama. Y voy a coger un martillo con roca bien top, que ya me ha combinado nuestro amigo de manera fácil, ¿no? Vale. Aquí veo que hay materiales. Wow. Teníamos la lanza de palo. Esto entiendo que se puede encender para algo, ¿no? ¿Para qué? No tengo ni idea. Puede que sea alguna... A ver. Ahí va. Estaría guay no hacer eso y no reventarnos el... Vale. Vale. ¿Se puede hacer una antorcha? Digo yo, o sea... A ver, lo que quería era... Vale, tengo un mandole con pinchos. Pero la pregunta del millón es, ¿yo ahora, por ejemplo, puedo el fruto ígneo con el mandoble? No. No sé. Pero bueno, esto pinta no arma, ¿no? Vamos allá. Vale, aquí tenemos de nuevo que romper esto, así que ya sabéis, vamos a coger esto de aquí y ¡olio! Vale, abrimos la puerta y aquí están las escaleras. ¡Oh! Y parece que con esto aquí, ojo, lo voy a mirar a ver si detrás hubiera algo, pero no. Aquí está otro templo, así que ¡vamos allá! ¡Alio! ¿Vale? Al corazón del santuario. Vale. Orbe luminoso. Perfecto. Nos curamos. Seguimos con tres corazoncitos, la de cabos. Que el orbe luminoso te conceda la fuerza. Adiós. Pues ni tan mal. La supervivencia en Tears of the Kingdom está siendo un poco locura. Pero poco a poco, gente. Esto ya estaría, ¿eh? Vale, a ver, Link. Hola. ¿Algo? ¿Qué quieres? Vale, nos da algo. ¿Eh? ¿Qué es esto? Batería, dispositivo que te entregó un golem, se acopla al cinturón para que sea más fácil de transportar.
Para emplear artilugios Zonan propios de estas tierras. Vale. Pues nada, gracias, guardián. Vale. Vale. Yo voy a hacer un momentito uso de las combinaciones. Y aquí tenemos un bonito cofre. Quizás un equipamiento nuevo no vendría mal. Yo lo dejo caer. Nada, flecha de madera. Yo lo intento, gente. Yo de verdad que lo intento, pero no. Vale, parece, según el guardián, ahora el objetivo está bastante, bastante claro y hay que ir a la cueva esta del fondo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Adiós. Esfera. Vale. Me está aguantando esta arma, me mola. Nos ha dicho de ir a la cueva, ¿no? Ojo. El oportunista de Link golpea por detrás. Vale. La cueva, obviamente, que tenemos que atravesar, la tenemos aquí, es esa de ahí. ¡Ojo, que hay otro! ¡Ay, esto los empuja! Y se ahogan. Vale, pues ahora yo, por ejemplo, esquivo. ¡Oh! ¡Que me quemo! Vale, yo nado, ellos no. Es una buena opción. Vale. Vamos a ir de tranquis. Esto entiendo que puede apagar fuegos y demás, ¿eh? Aquí tenemos un cofrecito. Madre mía, qué guapada, tío. Hoja de recluta. OP. Vale, esto, vamos a quitarnos la lanza esta. Bueno, voy a quitarme un palo de madera. La hemos cogido, ¿no? Sí. El inventario se me está quedando un poquito corto, ¿eh? Importante dato a tener en cuenta. Pero bueno. Cueva del estanque. Semilla luminosa, bien. ¿Y esto? A la de X. Ojo de X. Ah, pues no. Espera, espera, ¿eso qué es? ¿Y esto? Emblema de fantasma, ¿vale? Uno. Bueno, lo bueno que hemos conseguido un emblema este de fantasma. Está guay. Gran semilla luminosa, esta es todavía más grande. Y ojito, aquí tenemos algo que podemos romper con...
No, no sé exactamente qué es esto, pero... Vale. Entiendo que por aquí no hay nada. A ver. Ah, sí, sí que podemos entonces romper esto. Vale, aquí hay más objetos. Pedernal. Vale, vale, o sea, estos son materiales nuevos. Vale, 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 ya me cuadra más. Ojo, rubí. Ya me cuadra más, digo, esto de aquí yo no, no, o sea... Espérate que por aquí había uno. Nuestro palo aguanta, poca broma. Pedernal. Vale, vamos un momentito a aprovechar para abrir inventario y vamos a curarnos, ¿vale? Que me voy a comer, por ejemplo, a ver. Vale, abanico. Vamos con las setas normales. Ahí está. Vale. De nuevo aquí tenemos... Pedernal. Por lo menos, mira, hemos cogido nuevos materiales y la cueva no está mal, ¿eh? Gran semilla por aquí. Y un cofrecito. ¡Oh! Vale, 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 vale. Equipamiento. Bueno, por fin tenemos algo. Es una prenda bastante, bastante débil. Pero bueno, ya Link, eso que se ha ganado. Vale, aquí, guardianes. A ver. Vale. ¿Artilugios Tonan? Vale, tenemos la batería. Vale. O sea, aquí hay que hacer una balsa. Pero ojo, por si acaso aquí está Rauru, ¿no? En plan de... como que no queda cosa. ¡Ey, Rauru! Vale. Vale. Me ha dicho la batería, importante. Vamos a coger aquí un arma de las flojas. ¿En serio no rompe? Si me cojo la espada, por ejemplo. Tan roto están, lo, no me lo creo. A ver, si se está debilitando ya el poder, ojo. Vamos a otra cosa. Hacha con piedra. Vale, esto sí que podemos. Vale. Manzana. Vale, aquí de nuevo tenemos que construir una parca. Así que... Vale. Ok, ya la cogeré.
Vamos a ver. Ahí al fondo parece que hay algo. Espérate. Son plataformas de estas, ¿no? Para avanzar. Ahora vengo y me hago la balsa, no te preocupes. Pero primero venimos aquí y a ver qué es esto. Casi me estampo, literal, ¿eh? Hola, amigo. No, 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 no. Vale, el guardián este es fuerte, ojo. Lo sé, se va a romper pronto, pero da igual. Ahí está. Lo hemos reventado, pues nos ha valido, ¿no? Ahí estamos, espadita oxidada, bien. A ver, aquí ahora se me ocurren varias opciones. Pero vamos a ver, la más fácil sería algo que pueda cortar, la espada oxidada puede cortar. Pues mucho no corta. Planta de vigor, ¿vale? Esto sirve para cocinar. A ver, aquí lo que se me ocurre es ser listo. No sé si, a ver, no sé si lo que voy a intentar se puede hacer, ¿eh? Ojo. Pues ha funcionado. El plan ha funcionado. Vamos a abrir. Y ámbar, ¿vale? Ahora el tema es que tenemos que volver ahí arriba. Entonces, vamos a ver. ¿Ya no llego? Pues F en todo el chat. ¿Cómo hago yo ahora para llegar allí? Tal vez, a ver, desde aquí pueda, ¿no? Aquí se puede trepar, es lo bueno. Vamos a intentar la del palo. Vale. Y ahora aquí, por ejemplo, desacoplo y...
No, 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 no. A ver. Yo creo que todavía estoy vivo de suerte, así que así. A ver, si yo dejo caer esto aquí, esto baja, no entiendo. Ya, pero y no puedo literalmente. No. No. No, no ha colado. Vale. Me he caído. No pasa nada. Estamos aquí tocados de corazones. Y yo sigo aquí con el tema de... Es que hacer esto a la de vuelta, me parece un peñazo. ¿No hay un teleporto o algo, tío? A ver, esto ya lo tenemos. ¿No? Otra opción es escalar todo el árbol, tío. Que al principio puede parecer una locura, pero creo que va a ser más fácil que lo de las plataformas, tío. ¿No? Yo creo que sí, ¿eh? Es que poca broma, pero de las plataformas esto me parece un peñazo tener que hacerlo, o sea... Sí, porque el Link está un poco tocado. Vamos a asegurarnos la vida de Link primero. ¿Has visto qué apañado que soy? Todo por no ponerme a construir en plan like a boss. En principio no creo que haya aquí ningún problema. A ver, de esta altura no debería de pasarnos nada, ¿no? Ahí está. Bien. Vale, voy a comer algo porque ver a Link en rojo me preocupa. Así que comer. Y ahora pues vamos a ver. Se supone que tenemos que combinar, ¿no? Esto. No sé yo si esto vale, ¿eh? A ver. Vale, y ahora esto, por ejemplo, ¿no? Cogemos. Y lo dejamos aquí. Vale. Pues, gente, ya tenemos lancha. Muy top.
¿Ya? No, no duraba mucho la espada, ¿eh? Tenía que haberla combinado con el pedernal para haber hecho una más fuerte, pero bueno, por aquí hay más cositas, así que vamos a coger, ojo, setas. Vamos a ver qué armas tenemos que podamos combinar. Bueno, algo es algo. ¡Oh! Vale. Vamos para allá. Entiendo que ahora tenemos que subir sí o sí, ¿no? Sois gelatinosos, no debéis de romper mi arma. Vale. Vamos a seguir nuestro avance. A ver qué pasa, ¿eh? Porque poca broma, aquí hay un mogollón de cositas que hacer. Y esto al final es la buena aventura de Link, gente. Vale, aquí todo parece indicar que hay una... A ver. Vale, ahí tenemos guardianes. Y ojo que aquí hay para hacer alguna fusión chula. Vale, uno menos. El problema es este de aquí, que hace cosas guapas. O sea, me ha pegado una buena surprise. Fijaos, ya me ha quitado media vida, ¿eh? ¿Y el otro coge flechas o qué? ¿Qué está haciendo el otro? O sea, no tengo ni idea. Sí, ha pillado un arco y dice, me monto un arco. Tú tienes arco, yo te monto un arco. Ya está casi, ¿eh? Lo tenemos. Vale, un problema menos y ojo. ¿Y el otro? ¡Oh, aquí está! ¡Ha pillado un escudo! ¡No! Madre mía con los guardianes. Me han dejado otra vez tiritando, ¿eh? Poca broma. Probablemente uno de los cofres más top que acabo de conseguir. Esperemos que tenga algo bueno. Vamos a pillar los materiales y sobre todo vamos a curarnos. Ya decía yo, iba tan tranquilo que de repente ha sido como... Me han reventado. A ver, esto no vale para nada. Vamos a curarnos. Esto no aguanta mucho, ¿eh? Abrimos. Y ópalo. Ha merecido la pena. Vamos a coger el último guardián. Y está claro que aquí aún tenemos que avanzar bastante hacia lo que parece ser el siguiente templo. Mirad desde allá hasta dónde hemos venido, ¿eh? Madre mía, esto parece una antigua especie de mina. Entiendo que aquí vamos a poder hacer, esperar un carrito, ¿no? A ver. Que se me va el carro.
Bueno, primer intento ha sido un poco fail, ¿vale? No pasa nada. La espada la rompemos esta, que no la queremos para nada. Cogemos esto. Lo dejamos aquí y hay que acoplar uno de estos. El tema es que hay que subirnos rápido al... Ahí está. ¡Oh! No veo nada, ¿eh? Vaya. Tampoco he avanzado tanto. Ya tengo. A ver, entiendo que ahora nosotros podemos coger una semilla luminosa, ¿no? Y ya está. Mejor si cogemos una grande. No, a ver. Vale, yo creo que el zaranio este es como un material, ¿no? Iluminador. Vale. Aquí guardianes. Y más zoranio este, ¿no? Vale, extraer sentencia de la tierra. Vale. O sea, vamos a esperar y a ver qué hace. Madre mía, la de cosas que pasan aquí en el Zelda, tíos. Estoy flipando, os lo digo de verdad, ¿vale? Esferas energéticas, potencia de funcionar artículo gestional. Cristales energéticos albergan la misma energía en estado sólido, ¿vale? Gracias. Vale. Vale, guay.
Creo que aún no lo he puesto bien, ¿eh? Ahora sí, vale. Ah, tengo que usar la cápsula ahora, entiendo, ¿no? A ver. Sí. Vale, y ahora yo cojo, lo engancho. Ya el lío. Vamos allá. Menuda pasada de juego, gente, de verdad. Me parece inmenso el tema de explorar aquí todo, ¿eh? Buah. Mira, mira, ahí está nuestro amigo. Hola, tío, ¿cómo va todo? He llegado hasta aquí, entonces estoy yendo bien. Estás tú. Vale, vamos un momentito a hablar con Rauro, a ver qué nos dice. ¡Hola! La campana del templo suena a horas fijas durante el amanecer y el ocaso. Bueno, es como yo, nos despertamos y hemos profundizado el día con su sonido, ¿vale? Vale. Y ojo, ¿y esto? Golem, explícame. Generador de artilugios. ¿Qué generador? Vale. Hasta luego. Vale, o sea, esto genera artilugios. Entiendo que aquí podemos ahora, por ejemplo... O sea, seleccionar, ¿no? Y aquí es con esto aquí. A ver. ¡Oh! Esto es un gacha, tío, ¿en serio? ¡Wow! Vale, zona en que lanza una potente llama. Vamos a tirar unos cuantos. Esto ya lo tenemos, es una turbina. Vamos a usarlo varios. Voy a usar tres más, ¿vale? Ahí, a ver qué sale. Estoy pasando rápido, ¿vale? Coger. Cacerola portátil. Turbina. Dos cacerolas y una turbina. Vale, vamos otra vez con lo que digo, otro más. ¡Madre mía, chavales! Pues nada. Y el último. Perfecto. Pues ya estamos, gente. Ya lo tenemos todo listo, todo preparado y estamos a full. ¿Qué queréis que os diga? Ha estado bastante guay, hemos conseguido un montón de cositas, así que la cosa no está nada mal. Entiendo que aquí tocará seguir un poquito con todo, pero oye. Esto es un colog, ¿no? Sí, vale. Que el templo se supone que está para allá, ahí arriba, ¿no? O sea, hay que seguir subiendo hacia arriba, entiendo, desde aquí y ver un poquito qué pasa. A ver, yo creo que, lo que digo, tenemos un camino todavía bastante largo, pero que puede estar muy bien. Pero yo creo que ha llegado el momento de ir despidiéndonos, ¿no? Por el vídeo de hoy. La verdad que me lo he pasado en grande con este nuevo capítulo. ¿Y qué puedo decir? Con ganas de ver qué hay más allá de todo esto, porque el atravesar la mina y todo ha estado muy, muy guay. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, por favor, dejad el buen like, suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades. Soy José Herrero, esto es KTS, y ya sabéis, nos vemos en la próxima. Adiós.